Chile. Vamos a cambiar de tema para contarles que en un plazo máximo de 2 años toda la leche, sea líquida o en polvo, y harina que se produce o comercializa en Chile deberá ser fortificada con vitamina D3, dado la baja cantidad de población que tiene niveles óptimos de esta vitamina en nuestro país. Todos los detalles nos los va a contar Natalia Muñoz, que está con nosotros acá en el estudio. ¿De qué se trata todo esto y por qué tenemos tan poca vitamina D aquí? Hola Ivo, claro, tal como tú dices, es real eso que está pasando, creo que lo hemos visto muchos, porque el confinamiento no solo nos dejó problemas de salud mental, lamentablemente, sino que también no nos pudimos exponer al sol. ¿Cuál es la principal forma de tener esta importantísima, este micronutriente, lo que es la vitamina D? De hecho, les voy a contar que la vitamina D, bueno, la principal forma, como les decía, es por el sol, pero también hay alimentos que nos pueden dar esta vitamina. Estos son que también son de bajo consumo por los chilenos, que es el pescado y los huevos, pero los que sí son muy consumidos son el pan y la leche. Así que por eso también el Ministerio de Salud, junto con la mesa asesora, también con investigadores que estuvieron trabajando, y no solo por ahora, fue por varios años atrás, vieron que se podía agregar esta vitamina D3 al pan y a la leche. Esto ya comenzó, fue publicado en el Diario Oficial, y todas las empresas que comercializan leche y harina para el pan pueden, van a tener que entrar en vigencia y hacer esto en el plazo de que de 24 meses. Eso quiere decir 2 años, o sea que para el 2024, por ahí por el invierno del 2024, tendríamos el pan y la leche fortificados con vitamina D. Esta vitamina es sumamente importante para todo lo que es el sistema inmunológico y también para los huesos, para que tengan los huesos la absorción del calcio. Entonces, escuchemos, conversamos de hecho hoy día con una de las doctoras que fue parte de la mesa que asesoró al gobierno con este estudios que decían que se podía poner la vitamina D, y después más adelante les voy a contar que no es la primera vez que se hace, así que escuchemos. Se adquiere a partir de los alimentos, pero en su mayoría se produce en la piel por la exposición a la luz solar. Entonces, la forma de vida moderna, que digamos, las personas en general están mucho tiempo en el interior de sus casas o en sus trabajos, en invierno, donde las personas se abrigan, son situaciones que, en las cuales no hay mucha exposición a la luz solar, mantención de la fortaleza de los huesos, sino que también es importante para el sistema cardiovascular, para el sistema neurológico, es decir, para la función del cerebro, para el estado del ánimo, para el sistema inmunológico. Nati, te tengo que contar algo, debo decir, ahora que estamos hablando de la vitamina D, que la última vez que me hice estos chequeos como generales, que se hacen nuestros perfiles completos, tenía bajo la vitamina D, estaba sobre el nivel, puesto que tiene distintos niveles, como unos mínimos, unos máximos también, pero estaba al borde. Lo que me hicieron fue, me recomendaron tomar unas cápsulas de vitamina D, y tiene que ver también con todo este tiempo de la pandemia, porque fue la mitad, más o menos, desde que comenzó la pandemia en adelante, lo que habla muy mal de mí, por supuesto, porque el sedentarismo también es una de las principales causas, y también esto no exponerse tanto al sol, pero hay mucha gente también que le recomienda tomar estas capsulitas de vitamina D. Ivo, no fuiste solo tú, sino que yo también tengo que asumirlo. Sí, el año pasado también salí con baja de vitamina D, y no eres solo tú, sino que salió un estudio que cerca del 60% de los chilenos estamos con baja de vitamina D, y de hecho, no se han hecho estudios ahora. Este estudio fue en el año 2016, y ya estábamos con esta baja de vitamina D. De hecho, nos decían los expertos que no tienen idea de cómo será ahora. De hecho, prevén de que ya cerca del 80% de los chilenos estemos bajo de esta vitamina D, y por eso también es sumamente importante este anuncio que llega a fortificar el pan y la leche. Les contaba también antes que no es primera vez que se fortifican estos alimentos, sino que la leche, algunas leches de hecho del mercado ya vienen fortificadas con vitamina D y otro tipo de vitaminas, y el pan se fortifica, las harinas, desde los años 50. Se le agregó ácido fólico, hierro, y así también se le van agregando otros minerales para poder tener una dieta más balanceada. Escuchemos entonces qué fue lo que nos decían los nutricionistas, porque ojo ahí, aparte de la baja exposición solar, hay un factor importante que disminuye que se absorba la vitamina D. Escuchémoslo entonces. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que la gente que tiene deficiencia severa de vitamina D puede tener más fracturas. Hay algunos estudios que muestran mayor tasa de infecciones respiratorias con deficiencia de vitamina D e incluso mayor mortalidad por cáncer. Entonces, no sabemos exactamente las consecuencias que va a tener la fortificación a nivel nacional,
pero de todas maneras va a ser una intervención favorable dada las altas tasas de deficiencia grave que hay en nuestro país. Se sabe que, por ejemplo, en adolescentes que tienen muy poca actividad al aire libre muchas veces porque permanecen encerrados, tienen altas tasas de deficiencia, y en adultos mayores especialmente sabemos que las tasas de deficiencia de vitamina D son muy altas. Nosotros tenemos la capacidad de sintetizar vitamina D en un proceso que comienza en la piel, continúa en el hígado y finaliza en el riñón. Sin embargo, por distintos factores, este proceso de síntesis también está disminuyendo y los niveles circulantes de vitamina D están disminuyendo en el organismo. Un ejemplo de esto es la obesidad. Personas que tienen obesidad tienden a tener menores niveles de vitamina D en su organismo. Una de las razones es que se produce un secuestro en el tejido adiposo. Y como en Chile el sobrepeso y la obesidad se acerca al 70% de la población adulta, es evidente que esta vitamina esté deficitaria. Entonces, iba a cuidarse entonces de lo que decía ahí el nutricionista, de la obesidad, y por ahora, porque no tendremos estos alimentos fortificados hasta el 2024, nos recomendaban por lo menos unos 10, 15 minutos exponerse al sol, con eso basta, con eso el cuerpo alcanzaría a producir la vitamina D que necesitamos, y además incluir los alimentos que son el pescado y los huevos para que podamos tener este micronutriente tan importante para poder cuidarnos, sobre todo ahora en el invierno, porque fortalece muchísimo el sistema inmunológico. Hay que salir a caminar ahí 15 minutos, entonces, cuando empiece ya la primavera, me imagino que igual el invierno sirve, poder exponerse a la luz, pero lo importante es poder tener estos 15 minutitos al menos, y si no también comer huevos, pescados, y si no, por supuesto, ir al médico, vaya, para saber cómo están sus niveles de vitamina D, que es muy importante, ya los contaba Natalia. Muchas gracias, Nati, que estés muy bien. Igual, Ivo.